Gira la olla con el que menos debe. No me voy a hacer más chica esta. Esta es la cosa tuya, ¿no? Sí. Bueno. Ya está un poco. Siempre la rambla como de enero de agosto. Vamos a la guitarra. Vamos a ver, la comida, Manolo, perdóname. La comida de mañana eran los fideos, ¿no? Mañana patacos, caliente. Venga.
caja B y la caja B. En la caja B, sí. La bueno, caja. Buenos días, señor Jorge Fantomas. Y esto es un brindis al sol. Con el sol. ¿Queréis un café ahora? Y así yo miro a ver si me han hecho un ingreso en... Nordeste en Aninguda de Francesc Macia hacia Carrer de Josep Coroleu. Luego gira a la derecha hacia Carrer de Josep Coroleu. Métete por la calle Pepito Pérez y luego por la calle... Me estaba dando como la vía, no sé qué ha salido. Sigue, sigue recto, sigue. Mira, la verdad es que pronto lo vamos a solucionar. El mejor tontón que hay... Escolti, Marco, a veure, que portem tot el dia que amb el cotxe i volem anar a la Cullada. Sí. A la Cullada, a la Cullada. A la Cullada. Hola, bon dia. Buenos días, vamos a ser rapiditos porque aquí la mayoría nos conocemos. Entonces, presento a Juan como compañero portavoz y representante de 500 por 20 del Garraf. Un movimiento que hace poquito que pues, nos pusimos en contacto para poder confluir en esa gran comunidad que queremos crear de pequeñas comunidades de lucha. Luego presentamos a Jorge, que es el portavoz de la asamblea de, perdón, colectivo de Aturat, del Prat, de Llobregat. Y tenemos al compañero Alejandro, que aparte de ser miembro de 500 por 20, él también, conjuntamente con 500 por 20, está poniendo en marcha también lo que es el tema de la marea básica de RAM. Y yo mismo, que ya sabéis quién soy, soy marea básica también de Barcelona, estamos intentando de ampliar, de llegar a muchos más territorios del estado, perdón, de Cataluña. Tenemos el movimiento ALBA. No. No, bueno, también tenemos al movimiento de Mariola del Moviment. Estoy haciendo la gente, digamos, que somos de Cataluña. Yo ahora. Cuando apareció la fotografía, esta desplazó por completo a la pintura. Esas imágenes realizadas por verdaderos artistas eran hasta la fecha los ojos que representaban toda la realidad de las cosas. Muchos reyes hasta elegían a sus futuras reinas y viceversa, a través de las obras de los artistas o simples pintores. Con la fotografía, la información viajó más deprisa. Ya no era posible ocultar esos detalles anatómicos en la cara o el resto del cuerpo, quedando postergada la pintura como obra de arte como la conocemos. La libertad del artista propiamente dicha radica en su corazón, pero sus obras asumen la valía de acuerdo con su compromiso con la sociedad. Muchas veces una obra de gran tamaño nos impacta, no solo por el tamaño, sino también por el mensaje. Se suele calificar como panfletaria. Ahí tenemos la libertad guiando al pueblo. Eugenio de la Croix, 1791. Hay un mundo que destruir para levantar una sociedad más justa y humana. Desde 500 por 20. Bueno, desde las compañeras y compañeros de Vilanova, para que quede bien claro. Damos la bienvenida a la tercera escuela de marea básica, aquí en Vilanova y la Yalcú. Nuestro eslogan, pan, techo, trabajo y dignidad. Reta básica ya. También, por supuesto, compañero. No somos una plataforma más formada por personas, somos mujeres y hombres que nos hemos cansado
de ser sujetos pasivos y víctimas del sistema. Si bien es sabido que se nos puede catalogar como una plataforma más que lucha por la vivienda, la realidad es que no queremos escuchar más promesas. Comprobamos que la solución a nuestros problemas está en nuestras manos. Decidimos juntarnos y organizarnos de forma horizontal y a la vez que empoderados de nuestros derechos. Ocupar no es la solución, pero hemos tenido que elegir entre el puto puente o la patada a la puerta. ¿Pueden nuestras palabras ser opinión de muchos? Nosotros luchamos por una sociedad, por la justicia social. No es un delito, es nuestro compromiso de lucha para cambiar esta sociedad. Por una sociedad más justa y humana, sin explotadores ni explotados, y sin dirigentes a los que no se les puede cuestionar nada. Para nosotros es muy importante saber y marcar el rumbo. Consideramos que la dignidad no se puede ser sustituida por la autodeterminación. Y entendemos que hay intereses desde los despachos y en los partidos políticos para romper o doblegar todas las opiniones contrarias, tanto en Madrid como en Barcelona. Es tiempo de cuestionar el sistema. ¿Quién se está beneficiando de los desahucios, de los cortes de luz y agua? ¿Por qué se aplicaron las retalladas en sanidad y educación? Aquí la Generalidad. Y luego exigen una hoja de ruta a la independencia. Queremos opinar y decidir nuestro futuro. Queremos opinar. Es hora de plantearse si las marchas de la dignidad es su objeto, sigue siendo llenar las calles de Madrid, o por el contrario, una postura de firmeza, coherencia contra el gobierno. Estos dos gobiernos de Madrid y Barcelona, totalmente corruptos, al servicio del capital. Hay que salir a la calle. Corrupción es cuando una empresa corta la luz a una señora que no puede pagar el recibo, como lamentablemente ocurrió en Reus. Y los que están a tu alrededor te hablan de pobreza energética, contadores solidarios. Nosotros ya no nos conformamos con ese artículo que nos garantiza un suministro de energía, tanto de luz como de agua, para poder vivir. Queremos una transformación de la sociedad, recuperar todas las empresas de servicios que fueron privatizadas para sentar en sus juntas directivas a expresidentes del gobierno. Queremos recuperar con el pueblo y para el pueblo, llamadas como quieras, nacionalizaciones, colectivizaciones, municipalizarlas, como en Vilanova, pero con el objetivo de proteger a las personas y no de vender un producto para obtener más beneficios. Que nunca más un edificio o una persona esté privatizada de un bien básico y el ayuntamiento, ningún ayuntamiento, aplique su ley como en el salvaje oeste. Nuestra fuerza, compañeras y compañeros, es la garantía de futuro para nuestros hijos. ¡Salud! Que mienten constantemente para construir su realidad, para adormecer a la gente. ¿Por qué? Porque cuando están diciendo que están creando puestos de trabajo es mentira. Están transformando el trabajo fijo en trabajo temporal. Y encima, ese trabajo dificulta luego tener acceso a unas ayudas absolutamente insuficientes. Entonces yo pienso que el generar islas, pequeños grupos de conciencia social, hace que haya un rescoldo. Y ellos lo saben. Y por eso a veces ha habido tanta dificultad de que si te dejan este espacio pero luego no te lo dejan, que si te dejan allí, que si las colchonetas, que si tal, todo lo que sean trabas para desmoralizar las tendremos en el camino. Y el continuar a pesar de los pesares yo creo que es una respuesta, porque si hay un rescoldo, todo el que ha estado apagando incendios sabe que puede volver a incendiarse y somos ese pequeño rescoldo. No sabemos cuándo surgirá la llama que tanto Tony quiere que aparezca, pero esa llamarada aparecerá con toda seguridad. Incluso, yo ya para terminar, recordar una frase de Luther King, que también lo tuvieron tremendamente difícil para conseguir lo que luego realmente se consiguió y que hoy nos parece ridículo y no nos imaginamos que las personas de color tengan los mismos derechos, puedan ir en autobús, puedan sentarse, puedan ir a la escuela, ir a la universidad. Pues eso, nuestros abuelos y cuando nacieron nuestros padres, eso no existía.
y él decía que aunque mañana fuera el fin del mundo, hoy plantaría un manzano. Y yo creo que estamos sembrando y la cosecha seguro que vendrá. ¿Cuándo? Ya veremos. Gracias. Pero tiene que tener bien de aceite en la ensalada. Claro, ya. Así ya va bien. Espérate, que hay muchísimo. El aceite nunca le está de más. Ey, saludad, cocineros, amigos míos. Que nos están firmando para salir con la tele. Fatigosamente con los huesos en la tierra, contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave, es sal para el labrador. Dentro del contexto de la Red Europea por una Renta Básica, de la que hacen parte también, y ahí estamos tratando de impulsar a nivel europeo la idea de la renta básica y debatir con todos los movimientos. Entonces la idea es realmente crear convergencias y debatir y hablar de las posibilidades que se puedan hacer, y nosotros estamos muy felices de estar aquí con ustedes y gracias por el acogernos. Yo creo que se merece un aplauso.
Je sais que... Bonsoir. Bonjour tout le monde. A mí personalmente no me gusta nunca hacer un croquis, un esquema, un marcar, un tengo que decir esto, tengo que decir lo otro, tengo no sé qué, no sé cuánto. Me pierdo más todavía. Es más bonito y más interesante sobre la marcha qué va saliendo, ¿no? Los objetivos de qué podemos hablar o qué vamos a hablar, sí que lo tenemos, ¿no? Que es la precariedad, el paro, todo lo que es, lo que cuesta como servicios sociales y personas que afrontan una problemática y cómo los servicios sociales que podrían o deberían acoger ese problema y afrontarlo e intentar solucionarlo, por lo menos empoderar a esa gente a encontrar soluciones, como vemos como no se hace o de alguna manera no hay esa visión o ese toque, ¿no? Yo, como burro por delante, soy David y soy de Mariola en Moviment, entre otros colectivos, y me incluyo principalmente en Marea Básica Estatal. Tenemos al compañero Jordi Cipriano, que es compañero de Mariola Moviment también, de Lleida, a Lourdes de Vilar, no, de, espérate, San Vicente del Sors, donde está el señor Oriol Junqueras, ¿no? A ver si llegamos a la República ya, que estamos listos. Y tenemos al tercer compañero de 500 por 20 de Garraf, ¿no? Lo he dicho yo bien, de Garraf. ¿Qué visión como movimientos que somos en hacernos un poquito más fuertes, un poquito más grandes y agrupar a más gente con unas necesidades y con unas ilusiones, sobre todo, ¿no? El hecho de generar sueños, generar ilusiones, generar perspectivas, generar un mundo que sí es posible, pero mucha gente no lo ve, ¿no? Cree que está lo que hay es lo que hay, está estipulado y... Bueno, soy Lourdes de San Vicente del Sors, Marea Básica contra el paro y la precariedad. Bien, en este aspecto lo que nos encontramos es lo siguiente, que es que en nuestro caso, en la población de San Vicente, tenemos una tasa del 57% de paro y gran parte del 57% de esta gente no está recibiendo ningún tipo de prestación social, ¿vale? No está recibiendo nada. ¿Qué es lo que sucede? Las cosas están muy al límite. Nos encontramos que los servicios sociales, por lo menos en San Vicente del Sos, no están a la altura. No están a la altura ni la política en sí, que defienda todo eso, ni los trabajadores sociales que nos atienden. Cada vez que la gente va a servicios sociales solicitando ayuda, nos encontramos que cada vez sale más empequeñecida. ¿El por qué? Bueno, pues por la falta de información, por un lado, sobre los derechos que ellos tienen y sobre la institución, cómo los debería de cumplir. Y por otro lado, nos encontramos, digamos, la respuesta de los mismos trabajadores que no quieren que sean los usuarios, como ellos dicen, que sean acompañados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos encontramos con una persona que necesita una ayuda, no conoce sus derechos, va a solicitar ayuda con todo lo traumático que eso supone, que es el exponer tu vida, ¿no?, ante gente que no conoces absolutamente de nada y que además te miran con lupa y que además en cierta manera te imponen unas matrices. Eso la gente realmente lo vive de una forma traumática. Si su situación es grave, todavía se empeora más esa situación. A todo esto, María Básica de San Vicente del Sols ha optado en numerosas ocasiones en acompañar a los usuarios que nos lo han solicitado. Como resultado, hemos tenido un enfrentamiento que aquí María no lo puede comunicar, realmente frontal y de choque brutal con las instituciones, con los plenos, con señorías que lo manejan. Y bueno, hasta el punto que hemos solicitado lo que son las dimisiones de estos consellerías por el mal funcionamiento. Nos prohíben acompañar al usuario, cosa que realmente legalmente no deberían de, o sea, no pueden hacer. Pero bueno, ponen todas las trabas y todos los problemas. Y esto más o menos es lo que nos estamos encontrando. Nos hemos encontrado con escenas de decirle a un usuario que sencillamente se puede vivir sin nevera.
por ejemplo, ahora en lo que es el mes de agosto nos encontramos de que, bueno, de que en servicios sociales no están operativos, se puede decir. Es como si la precariedad, la pobreza, también tomara vacaciones. Es algo realmente triste y patético. ¿Qué es lo que falla? La política que viene desde arriba, la poca predisposición que tienen nuestros políticos, sobre todo en el Ayuntamiento de San Vicente del Sol, y la gente que tampoco se moviliza. Entonces, pues bueno, deberíamos de tomar actuaciones diferentes, no sé, ¿cómo lo ves? En Lleida la situación es muy similar. Ahí en Lleida gobierna el PSC desde hace 30 años, o sea, es el único partido que ha gobernado, un pequeño impaso con Convergencia, y es PSC desde hace 30 años, es totalmente caciquil, y un poco lo mismo, los servicios sociales están dimensionados a etapa pre-crisis, y entonces son incapaces, a nivel de medios, absorber lo que les está viniendo encima. Lo que les vendrá con la nueva renta garantida a partir de septiembre, que será lo mismo pero multiplicado por tres, y aparte de que no están dimensionados a nivel de recursos, tampoco están preparadas ni las personas que trabajan y mucho menos los políticos. El político actual, en el caso del ayuntamiento, que es el regidor, el concejal de servicios sociales, es el cirujano en jefe del Hospital Arnau y tiene la regidoría como un joven. Se está todo el día operando y de tanto en tanto pues ejerce de concejal, y entonces claro, es un pasotismo absoluto. Mario de Moviment no es una plataforma reivindicativa o una asociación de activistas, sino que el origen es, no sé si en vuestro caso es igual, pero aquí el origen es gente de un barrio muy concreto, muy específico de Lleida, que es uno de los barrios más humildes y de hecho también es de los más poblados de Lleida, que en un momento dado, pues a través de una... Nosotros empezamos con talleres muy relacionados con la pobreza energética, porque como está la ley aquí en Cataluña de protección de la pobreza energética, pues empezamos con talleres explicativos para que la gente conociera sus derechos, la ley, y exigiera que nos incluyeran en la pobreza energética. A raíz de esto, pues se empezó a crear un grupito de gente que parecía motivada a hacer algo un poco más allá, que no solo el tema pobreza. Entonces enseguida ya surgieron los problemas habituales de falta de ingresos, de ayudas sociales y sobre todo de vivienda. Entonces nosotros combinamos un poco lo que es la reivindicación hacia los servicios sociales con la autoorganización, por ejemplo en el caso de la vivienda, ¿no? En Lleida, supongo que además, como en la mayoría de ciudades catalanas, bueno, españolas, hay un alto índice de personas que están recuperando pisos, sobre todo pisos de bancos, y lo que estamos haciendo en el caso de la Mariola, pues es ayudar a que la gente lo haga de una forma consciente, que lo tenga claro, que sepa sus derechos, que siga los pasos y sobre todo resistir el proceso de desahucio, en el caso en que se da, y luego exigir la negociación bancaria. Combinamos lo que es la autoorganización con la exigencia más directa de que haya unos servicios sociales dignos. Y yo es lo mismo, nosotros hemos tenido enfrentamientos por el tema de los acompañamientos, de hecho David estuvo meses con prohibida la entrada. Nos hicieron una huelga, es feo decirlo, pero una huelga ilegal, las trabajadoras sociales, porque es ilegal en el sentido que no avisaron, con un cartelito que ponía estamos en huelga porque Mario de Moviment nos está coaccionando. Nos hicieron una campaña mediática brutal de que en realidad los usuarios manipulados por ciertos activistas estábamos coaccionando a los servicios sociales. O sea, ha sido bastante fuerte. Lo que pasa que han tenido que aflojar, porque también se ha metido la PA también de Lleida, ha empezado también a trabajar con el tema de servicios sociales, se han encontrado con dos colectivos bastante organizados que hemos presionado bastante, ¿no? Han aflojado las medidas, pusieron, por ejemplo, la Guardia Urbana estuvo, ¿cuánto estuvo? Dos meses en la puerta de los servicios sociales, dos guardias urbanos, durante dos meses. Esa fue su medida, o sea, la puerta no en la puerta del despacho, sino en la entrada del edificio. Esa fue su medida de negociación
Y lo más duro es que las propias trabajadoras sociales son las que denuncian la situación. Y encima, cuando hemos intentado intermediar o dialogar, se sienten súper atacadas. ¿De quién eres tú, Mindundi, para decirme que no estoy cumpliendo la ley? Y en realidad, ese es como un doble discurso. Por un lado dicen, no, es necesario que hayan colectivos que organicen a la gente, pero si no me molestas y no cuestionas mi trabajo, ¿no? Y no dices y no le enseñas a la gente que puede reclamar sus derechos, ¿no? Y es así, la situación es exactamente la misma. Lo único positivo que veo es que esta situación la puedes en cierta manera usar para que la gente se empodere y se organice. O sea, como tiene una barrera muy fuerte en los acompañamientos, ahora nosotros ahora llevamos un tiempo que se han relajado mucho más, porque también como la gente es más habitual, ya hay menos necesidad de acompañamiento y la gente nueva que está entrando no está requiriéndolo. Sí, entonces la gente ya funciona de forma más autónoma y también los servicios sociales están un poco más sabiendo de dónde viene cada uno, pues se comportan en cierta manera de una forma más respetuosa. La gente venía, no tengo un problema, pero te vienes a la asamblea, lo explicas, hay un apoyo colectivo, estamos. Entonces, para nosotros, ese bloqueo de los servicios sociales en realidad nos ha beneficiado como colectivo. Aunque perjudique muchísimo a las familias, es una manera de que la gente ve que si se junta puede conseguir algo que de otra manera individualmente no lo consigue. Yo la lectura positiva que hago es eso, de que es como una excusa que te va bien o funciona bien porque se dan cuenta que si va en vez de ellas la persona sola, va acompañada de otro y en la puerta hay cuatro o cinco más, pues se dan cuenta de que los servicios sociales poco a poco van creciendo, ¿no? El problema es que no es suficiente. No es suficiente, y lo que nos ha pasado a nosotros es que durante un tiempo han reaccionado, han parecido que han retrocedido, han aceptado ciertas cosas, pero ahora en dos meses más han vuelto a la inercia anterior. Entonces es como un constante estar ahí encima constantemente. Las bajas son impresionantes, o sea, hay una cantidad de bajas en los servicios sociales brutales. Desde los equipos directivos hasta abajo, o sea, consigues hablar con ciertas personas que más o menos tal y la semana siguiente está baja. O sea, es complicadísimo. Yo creo que esto es un problema realmente político de no querer afrontar lo que está sucediendo, sino al contrario, quererlo tapar, ¿no? Pero en cierta manera, sí, a nosotros nos ha servido un poco para reforzar. Y cada vez que se consigue una pequeña victoria, pues es como un subidón que le da ánimos al tema. En realidad, la evolución, si te miras fríamente, no es que haya mejorado muchísimo la situación, pero para ciertas familias sí que ha habido una mejora. Y entonces es suficiente para darle fuerza, ¿no? Yo esa es la parte positiva que le veo. La negativa es que es súper desgastante. Es súper desgastante y estás ahí. O sea, incluso además se generan muchos males. Nosotros, por ejemplo, para el tema de los pisos recuperados, pues hemos hecho listas con toda la gente que ha presentado la documentación conjuntamente o intentándolo, porque cada una tiene su trabajador o trabajadora social de referencia, pero insistiendo mucho, llamando, oye, tenéis la documentación. Y es increíble, o sea, es sí, lo tenemos todo y a las dos semanas o una semana, ¿de qué lista me estás hablando? Pero sí, acabo de hablar hace dos semanas contigo. De la lista, no sé de qué lista me hablas. Unas cosas muy surrealistas. Y también el problema es que los servicios sociales no reconocen como interlocutores a las asociaciones que trabajan con personas de bajos recursos. Que eso también yo creo que es un problema grave y que tenía que ser una reivindicación de los movimientos sociales. Es decir, somos interlocutores y tenemos que ser reconocidos como interlocutores ante la administración. Porque lo primero que te dicen es tú quién eres. ¿Y quién eres tú para trabajar? ¿Por qué te tengo que dar yo a ti información personal sobre personas? Entonces tienes que ponerte en plan. Claro, sí, llevas y salen con el OPD y no sé qué. Pero no, es que no reconocen la interlocución. Bueno, es que supongo que les molesta que haya reconocer que hay gente organizada. Pero yo creo que es una reivindicación que teníamos que hacer: es decir, este tipo de organizaciones son necesarias. Y además incluso estamos ejerciendo en cierta manera una contención, porque si nos
ellos sí, pero nosotros también, porque el hecho de que la gente se pueda expresar en una asamblea, cagarse en la familia de la trabajadora social y no lo haga delante de sus mocos y acabe pegándole, evita situaciones de mucha más violencia hacia los trabajadores sociales, que es lo que les hemos explicado mil veces. Es decir, si nosotros no estuviéramos, a lo mejor te atropellarían al salir. Ha pasado. Pero les cuesta mucho reconocer eso. Es decir, si no estuviera la gente, por ejemplo, la María muy bien, tuviera capacidad de un poco canalizar esta rabia que genera el maltrato por parte de los trabajadores sociales, bueno, estoy convencido que habrían casos bastante, bastante jodidos de agresión. Y eso también, creo que también se tiene que valorizar. Es decir, es que encima estamos haciendo un favor. Es decir, estamos evitando que haya gente aquí, que haya actuaciones violentas hacia los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿no? Con servicios sociales, pues aquí en el Garraf tenemos el mismo problema. El problema que en el Garraf, pues casi todo el pueblo era obrero y ahora pues casi todos cobramos. Los baremos que marcan ellos son mortales, porque el que cura no tiene derecho a comida y como no le llega porque los sueldos que hay, pues en realidad no puede ni pagar alquiler, ni luz, ni agua, ni comprar, pero esta gente como cobra, pues no tienen ayudas. Y los que no cobramos, pues para acceder a estas ayudas, pues tenemos que estar pasando hambre y calamidades. Porque si no estás un año sin trabajar y sin tener nada, pues no te dan nada. Esto es lo que pasa aquí en el Garraf. Luego cuando vas a hacer un acompañamiento ya es acojonante. Nosotros hemos tenido muchos problemas, nos han llamado a la policía, nos han echado, pues llegan los afectados con problemas, pues que tienen un desahucio y dice, pues mire usted a ver qué me puede este ayudar. Yo me están desahuciando y tengo una pensión de 600 euros. Los servicios sociales de aquí del Garraf, que son muy bonitos, sobre todo los de Vilanova, dicen, hombre, con 600 euros te puedes ir a vivir a Font-rubí de Guardiola, o te puedes ir a San Sadurní. Como no hay playa, es más barato, y entonces allí podrías vivir. Entonces nosotros pensamos desde 500 por 20 como vivimiento, que un asistente social es en su trabajo. Su trabajo es ayudar a una persona que tenga un problema. Una persona puede tener uno, otra persona puede tener otro, pero ellos han estudiado y su deber es ayudar a esas personas, no a echarlos ni a maltratarlos del municipio. Tenemos esa parte de maniobra que cuando tú vas a solicitar un cheque de comida, ¿no? Una ayuda de comida de emergencia, porque no tienes nada, es decir, nada significa que no tienes derecho a nada. O robas, o traficas, o haces mil historias, pero representa que legalmente no tienes nada. Y te dicen en el ayuntamiento, vale, yo te voy a dar el cheque de comida, ese vale de comida, pero previamente vas a tener que depositar 60 euros, de 30 a 60 euros. Después te lo devolveremos, pero primero tienes que dar 60 euros. La historia que este tal ayuntamiento en un barrio en concreto que es el más excluido, el más marginal, donde las familias que tienen un PIRMI o una red RMI, que es mínima, que es una mierda, es un pedete tirado en el mundo mundial, o sea, no es nada. Y para comer, porque tienes un barrio que te dice que tú puedes solicitarlo, primero tienes que pagar 60 euros, o 30, me da igual, por el 30 a 60. Vale, después te lo devuelven, vale. ¿Qué hacen las familias? Ahí entra un circuito, ¿eh? Que es un sistema alternativo económico que hay en los propios barrios marginales. Que yo pido 60 euros al prestamista o a la prestamista del barrio. Pero a la semana siguiente o al mes siguiente, clavado, si yo no devuelvo esos 60 euros por día, son 5 euros de rédito. Significa que cuando yo a mí me van a... Cuando te devuelven este dinerito al banco, como te diga, cuando te lo devuelven, tú ya ha pasado 3, 4, 5 días desde que tú ya tienes que haber pagado al prestamista, por lo que debes 20, 25 o 30 euros de más. Pero para solicitar otra vez esa comida tienes que volver a pagar 60 euros, por lo que vuelves a pedir ese préstamo. Total, que por el culpa del sistema de los servicios sociales se está generando un sistema económico paralelo, que es desde la miseria cobrar a la miseria, desde el pobre que tiene un poco más cobrar dinero, cobrar unos réditos al pobre que tiene un poco menos. Es jugar a lo mismo, ¿no? ¿Cómo los servicios sociales saben de estas problemáticas
y se agravia todavía más entre barrio y barrio. Y es un circuito que no se rompe, que no se rompe. Yo quería que se quedara también un poco clavado de hasta qué punto las trabajadoras o trabajadores sociales, que no me gusta ese nombre a mí personalmente porque no trabajan sino asisten, como las asistentas sociales, sabiendo de esa problemática, la ejercen. Lo que pone una vez en derechos sociales, los días que vosotros creáis que son más convenientes, además dais información y a la misma vez acompañáis. Que os ponen pegas, nosotros no pusieron esas pegas, pero al final luego, nada, rueda de prensa en la puerta de servicios sociales. Les meten los medios de comunicación, eso no lo quieren. Y si encima está denunciando lo que están haciendo, eso no lo quieren. O sea, nosotros hoy en día tenemos acceso de llegar a los servicios sociales y nos atienden al instante. Y no hace falta que sea una asistente social, o la directora de servicios sociales, o la concejal. En el momento que llamamos, accedemos. Yo veo absurdo que alguien vaya a pedir un vale de comida y tenga que dar un dinero. O sea, si yo vengo a pedir, coño, ¿cómo coño yo voy a dar tanto? ¿Entiendes? O sea, nosotros repartimos alimentos, va la gente a los servicios sociales y los servicios sociales los manda al campamento de dignidad para que le demos alimentos. O sea, que si tenemos se los damos, pero si no tenemos, acompañamos a esa familia a los servicios sociales y le damos 50 euros en un vale. El problema es lo que tú dices, le damos una bolsa hecha, no compran a su forma, a sus necesidades. Os propongo una cosa, desde aquí, desde Vilanova, hacer tal como ha dicho mi amigo Quique y compañero, una posición horizontal, que no os sintáis solos, para denunciar todo lo denunciable, sea de la asociación que sea, sea del colectivo que sea y sea quien sea. No lo denunciará Marea, o no lo denunciará Mariola, o no lo denunciará la asociación gitana, lo denunciaremos en el colectivo social de Cataluña. Propongo este nombre como puede ser otro, pero que tengáis un apoyo total para denunciar, os entiendo, os entiendo perfectamente porque conozco muy bien el tema, os entiendo perfectamente, para denunciar todo lo que pase allá, para denunciar lo que pase en la mina, para denunciar lo que pase en San Cosme, para denunciar lo que pase en los barrios donde no tiene que pasar esas cosas. No tiene que haber ni más ni menos que la igualdad, la tolerancia y la convivencia. Nada más. No es una cuestión, un ataque frontal contra los asistentes sociales o... No, no. Yo creo que estamos confundiendo el debate, para mí, bajo mi punto de vista. Y soy el primero que me enfrento con ellos si hace falta. ¿Vale? Aquí es un problema político. Político. No es una cuestión de valorar el trabajo de los asistentes sociales, no, no. Es una cuestión política. En primer lugar, dotar los servicios sociales. Yo esta mañana decía, o al mediodía estaba diciendo, de que es que no tendría que ni que existir la política de servicios sociales. No, vale, pero creo que estamos confundiendo quién es el enemigo. Y un poco Quique lo estaba diciendo. No es tanto esas situaciones que sí es verdad que las personas, que las personas. Es una cuestión política.